Saludos, bienvenidos a este canal. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tras triunfo de Trump, Maduro pide a la fiscalía que revise casos de presos políticos para ver si hay errores procedimentales. El fiscal general de Venezuela niega que hayan habido detenciones ilegales durante las protestas de las elecciones del pasado mes julio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una nueva polémica envuelve a Nicolás Maduro, quien hizo una inusual petición al fiscal general de Venezuela a casi una semana de que se conociera el resultado de las elecciones que dieron victoria a Donald Trump. En una intervención que se transmitió en el canal de Venezuela Televisión, Maduro hizo un llamado a Tarek William Saab, fiscal general de ese país, y a jueces en toda la nación para revisar los casos judiciales para ser rectificados de ser necesario. Yo le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, le hago un llamado a los jueces del país. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga a quien hay que castigar y establece la verdad en todos los casos, y perdona cuando hay que perdonar en el caso de que haya habido algún tipo de error procedimental. ¿Qué opina usted de esa información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y voy a leer el siguiente titular. Fiscal reitera que no son presos políticos detenidos los del 28 y 29. Me gustaría escuchar su apreciación porque parece que las transnacionales de la comunicación más algunos personajes de la extrema derecha han hecho una campaña para desestimar lo que hicieron el 28 y el 29, que son actos violentos, terroristas. ¿Qué opina el presidente Nicolás Maduro de esta campaña y de esta rueda de prensa que ha dado el fiscal general de la República? La extrema derecha encabezada por la Sayona, por el viejito Gozón y por todos esos sectores extremistas, fascistas, apuestan a que los venezolanos y las venezolanas no tenemos memoria. Ellos apuestan siempre a la desmemoria y a la manipulación. Pero aquí nadie olvida cómo destruyeron escuelas, liceos, universidades, cómo arremetieron contra casas de cultura, contra CDI, ambulatorio, cómo quemaron más de 250 módulos de seguridad de los cuadrantes de paz, cómo hirieron y asesinaron a decenas de personas inocentes, hombres y mujeres de a pie, de la calle, por lo menos 27 asesinados. Nadie olvida cómo acuchillaron y abalearon a más de 90 policías y guardias nacionales que estaban custodiando sus cuadrantes de paz, cómo intentaron asaltar el poder político por la violencia el lunes 29 de julio y el martes 30, nadie olvida eso, cómo contrataron muchachos jovencitos que están convictos y confesos, los contrataron, le metieron droga, captagón, les dieron plata, y no es que lo digo yo, es que aparecieron, hay más de 1000 videos de TikTok y de Instagram donde aparece algunos inclusive llamados menores de edad, pues, de acuerdo a la ley, aparecen, te voy a matar, voy por ti, voy a asesinar. Usted te acuerda uno de Maracaibo, ¿no? Que aparecía un trío de muchachos, todos menores de edad, y decían, el que pase por la avenida tal, acá en Maracaibo, lo vamos a matar, le vamos a quemar el carro, lo vamos a despellejar. Entonces, esos violentos terroristas contratados por ellos, drogados por ellos, ahora ellos dicen que son presos políticos. O sea, ellos quieren decir que son políticos, o sea, esta gente son políticos, los que quemaron, mataron, balearon, acuchillaron, los que amenazaron en las redes sociales, son políticos que están presos por ser políticos. Y van repitiendo eso. Y metieron un poco de plata que ingresó del exterior para tratar de armar una campaña en función de diciembre, las Navidades. Pues tú sabes que hay un plan para sabotear. Claro. Como siempre ha pasado. Sí, claro. Tú sabes que las Navidades siempre, ya se siente el espíritu de la Navidad, la gente se siente como a Guarapaito, ¿verdad? Cristóbal Jiménez, a Vidal Colmenares. La gente se siente así en las Navidades. La gente visita, canta, abraza. Entonces ellos quieren sensibilizar a la sociedad venezolana. Ay, unos muchachos jovencitos son presos políticos y Maduro los tiene presos.
ni políticos ni Maduro. Es la justicia, porque están convictos, confesos, y están los videos de TikTok, Instagram, que ellos mismos sacaron cuando amenazaron, cuando balearon, cuando quemaron. Y tiene que haber justicia, justicia severa. Para que haya paz tiene que haber justicia y respetarse el derecho a la paz, respetar el derecho a la vida. Quienes violaron el derecho a la paz y el derecho a la vida fue esa gente. ¿Y quién lo mandó? La señora María Fascista Machado es la responsable de estos grupos violentos, de esos comanditos. Y creo que el fiscal general de la República puso con pruebas en la mano una vez más todo en su lugar. Esto lo debe saber todo un país, pero sobre todo lo deben saber los familiares. Y el que tenga alguna duda, bueno, puede ir a la Fiscalía General, como lo dijo el fiscal, pues el fiscal lo dijo hoy, está en jornadas permanentes, puertas abiertas. Y me imagino también los tribunales donde estas personas están siendo procesados con el debido proceso, valga la redundancia, también. Así que hay una gran manipulación. Están metiendo billetes aquí en el exterior para tratar de lavarle la cara al fascismo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Le quieren lavar la cara al fascismo, pero en Venezuela no podrán. Fascista te dije, fascista te quedaste, fascista serás por siempre. Y con la ley, el orden y las instituciones, Venezuela triunfará por el camino de la paz. Fíjese que además, presidente, estos mismos personajes... Ya va, mira, Julio. Dígame. Primero, no te he felicitado por lo elegante que has venido hoy. ¿Verdad? Muchas gracias, presidente. Y segundo, un cafecito. Yo brindé antes que usted. No puede brindar, ¿no? No, café, porque si no peleamos. Quien brinda con café pelea, ¿usted no sabía? No sé por qué, pero es así. ¿Qué me trajiste por ahí? Fíjese, para complementar un poco lo que usted comentaba, además estos personajes dentro de esa campaña dicen, pero si ese joven, ese muchacho lo que estaba era pintando un graffiti. Eso es lo que dicen todos. Estaba pintando un graffiti y no... Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. La justicia es la base de la estabilidad y la paz de una república. Y si un país, fíjate tú, ¿por qué no dicen nada, por ejemplo, en Reino Unido, en Londres, en Liverpool? Allí hubo una insurrección casi esos mismos días. Y hay jovencitos de 12, 13, 14 años que le están metiendo cadena perpetua. No dicen nada porque es Londres. ¿Ves? Aquí no, aquí los que son menores de edad reciben un tratamiento especial, pero cometieron delitos, mataron gente, quemaron, destruyeron, y tienen que responder ante la ley. Y bueno, hay que garantizarle su derecho al estudio, al trabajo, a la reeducación. Claro que sí, excelente. Me parece muy bien que se garantice con justicia. Y si hay un caso que haya alguna injusticia, bueno, que se corrija. Siempre yo quiero que si hay alguna injusticia en algún caso por aquí, en algún caso por allá, que se corrija perfectamente. Porque tú sabes cómo fueron esos disturbios, ¿no?, del 29 y el 30 de julio. Y te lo pongo más todavía, Julio. Si ellos hubieran logrado avanzar en su violencia y hubieran logrado tomar otra vez el país como en el año 2017 y hubieran logrado, no 100, 200, hubieran logrado 1.000, 2.000 puntos otra vez de violencia, ¿cuántas escuelas, CDI, ambulatorios hubieran quemado? ¿Cuánta gente hubieran matado? ¿A cuánta gente se le salvó la vida con la rápida acción del Estado? ¿Cuántas escuelas salvamos? ¿Cuántos CDI salvamos? ¿Cuántas universidades salvamos? Hay que pensarlo también, porque la rápida acción cívico-militar-policial para rescatar la paz en 48 horas no solo salvó la democracia, la república, le salvó la vida a decenas de personas, porque ellos querían un baño de sangre. Yo lo denuncié. Sabía lo que denunciaba. En la campaña, lo recuerdo. Entonces empezaron a especular que Maduro dijo, sí lo dije. ¿Dónde lo dije? En La Vega, en la casa del señor Armando Guerrero. Saludo a los guerreros de La Vega. Lo dije, que ellos querían un baño de sangre en el país. Y nosotros evitamos, con la acción
constitucional y oportuna del Estado, un baño de sangre. Ahora quieren lavarle la cara a la asesina, a la criminal de la Machado, que es una criminal que a esta hora está conspirando. Se fue del país a conspirar. Se fue del país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico, la Machado. Está en Colombia y el narcotráfico la está financiando ahora, de frente, de frente. Y está moviéndose por ahí para ver si puede mandar terroristas para poner una bomba por allá, una bomba por acá, en una idea loca de una ambición lujuriosa desmedida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.